Hey, muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos un día más al canal de Ferevolution aquí a los mandos. Y hoy os traigo la parte número 24 de esta pedazo de serie, como lo es Assassin's Creed 1. Lo estamos jugando en la Xbox 360. Y nada, continuamos aquí en el pueblo, en el reino de Jerusalén, en el barrio rico concretamente. Y hoy nos toca realizar las misiones de salvar a los ciudadanos, ¿vale? Aquí en el barrio rico hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, son bastantes, así que será un vídeo pues un tanto largo, la verdad. Va a ser un poquito más largo de lo habitual. Pero bueno, vamos a comenzar ya. Simplemente tenemos que ir al lugar de los hechos y rescatar al ciudadano al que unos guardias están pues pegando, amenazando, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a poner marcador en el de aquí abajo, vamos a ir de abajo arriba limpiando el mapa. No me enrollo más, va a ser un vídeo un tanto largo, un poquito, pero bueno, lo completaremos. ¡Ladrón! ¡Eres escoria! Vamos a... Vale, ahí hay más guardias, pero bueno, también debes arrojar delante de ti. Volveremos más tarde a por él. Quiero ir primero a por el que he fijado en el mapa. Apártate de mi camino. Vale, a ver si me han detectado, pero no sé por qué. No sé quién me ha visto realmente y por qué. Sí, no. Vale. Vámonos. En teoría es para que se pueda acceder, ¿no? Bueno, como me han visto el algo bien, voy a pasar por aquí. Estamos. A ver dónde está el ciudadano que hay que salvar. Vale, ahí está. Me van a juntar con dos guardias. ¡Cuidado! Vale, ya me estamos. Ah, mira, lo puedo lanzar. Ahí está. Perfecto. Quedan tres. Ay, mira, también me puedes lanzar a mí. No lo sabía. Buenísima. Ahí me queda uno. Ahí estamos, perfecto. Hablamos con el ciudadano. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el ciudadano? Hay un asesino suelto. ¿Cuál es el ciudadano que hemos rescatado? En teoría está aquí, ¿no? Ha habido como una especie de bug, ¿eh? Porque no... No me aparece. Ah. Ah, no. Estos son ladrones. No me deja fijar a nadie, o sea... Se supone que está aquí en el mapa, pero no me lo fija. No me fija el ciudadano que hemos salvado. No me deja, chicos. Parece que ha habido como una especie de fallo. Voy a ir hacia otro ciudadano. Volveremos aquí. Voy a cortar vídeo, ¿vale? Y ahora mismo nos vemos a ver si realmente aparece o ha sido un bug del juego. Vale, gente, pues parece ser que era una especie de bug. He vuelto a reiniciar, ¿vale? A cargar el punto de control. He vuelto al mismo lugar. He matado a los guardias.
Y aquí está la señora. Menos mal que has aparecido. Un instante más y me habrían raptado. Vale, ahí está. 1 de 12 ciudadanos salvados. Debe ser que antes había una especie de bug. Se ha ido la mujer y no había ningún ciudadano con el que hablar. Por lo tanto, no podíamos completar, por así decirlo, esa parte de salvar al ciudadano. Vale, empezamos bien el vídeo, pero bien, bien. Vale, pues vamos ahora por el siguiente. Aquí está el siguiente, salvar al ciudadano. Vamos a ir para allá, ya que hay bastantes. No queremos tampoco enrollarnos más de lo necesario. Aquí hay guardias, me gustaría no pelear con ellos, así que vámonos por aquí, que no nos vean por los tejados. Uy, va, me caigo. Nosotros somos los verdaderos hijos. Por favor, efectivamente. Me haces daño. Vale, tenemos cuchillos para lanzar, cosa que vamos a usar, ¿vale? Por favor, me haces daño. Inténtalo. Ahí está, nos llevamos a uno con el cuchillo. Vale. Vean, tres. Ahora, como veis, los enemigos, por lo que veo, también nos lanzan. Vale, nos pueden agarrar y lanzar. Vas a morir. No te vas a las peleas. Vale, se han unido aquí a la pelea con los tres más, joder. Quedan cuatro. Si lo puedo lanzar y muere. Toma, nos hemos llevado ahí a tres. Continuando la vida. Vale, pero el último de ellos, eso espero. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. Corren malos tiempos, desde luego. Vale, 2 de 12. Se nos desbloquean en el mapa eruditos. Vale, ya sabéis, para poder luego escapar en las peleas más rápidamente y lo demás, como veamos. Vale, aquí tenemos el siguiente. Está aquí justo al lado. Vamos, si subimos estas escaleras. ¡Ladrón! Llegamos. Ya estoy escuchándolo y todo. Vale, vamos a ver. Están aquí abajo. ¡Vida termina ya! Llegamos allá uno, perfecto. Está otro más. Otro y este es nuevo. La batalla. Perfecto. Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Vale, muy bien, pues 3 de 12. ¿Veis? Ahora se nos desbloquean aquí, por así decirlo. Pues, ¿qué ha pasado? Mira, ¿veis? Eso es lo que me refiero. Son vigilantes, ¿vale? Se nos desbloquean vigilantes y nos hacen más fáciles las batallas. Perfecto. Vale, muy bien. Pues llevamos 3, si no me equivoco ya. Vamos a ir a por el cuarto, que... Me pregunto qué ha pasado. 129 metros. Vamos para allá. ¿Qué es eso? Complicado caminar y no chocarse. Muy difícil. Vale, vamos por aquí arriba. Vale, vamos a subir por aquí por las escaleras. Esta nos llevamos a... El arquero este. Los arqueros son... Me cago en todo, no han visto, Bueno, pues vamos a llevárnoslos para la pelea con el ciudadano y así ya matamos los pájaros de un tiro. Aquí está, aquí cerca. Nos podemos sentar incluso. Así pasamos desapercibidos. Es inútil. Jamás le encontraré aquí.
Vale, nos hemos zafado. No tienes a dónde correr, viejo. Vale, aquí hay. Lara Chequi. Me cago en que este mal. Al final se me han juntado aquí todos, ¿eh? Vale, lo menos. Como veis, ya las peleas son mucho más complicadas, en el sentido de que hay muchos más enemigos, ¿eh? Voy a saber si ha regalado. Nos hemos llevado aquí, ¿no? Aquí quedan dos. Solo queda este. Encima lo puedo lanzar contra el puesto este, ¿no? Pero de verdad que lo sigue teniendo el saco. Gracias, muchacho. Perfecto. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Vale, perfecto. Hasta ya que me vaya, amigo. Ahí está. Ya se nos desbloquean un grupo de eruditos. Vale, muy bien. Vamos a ver si le podemos robar a este tío cuchillos. Estaría bien. ¡Qué tragedia! ¡Que Dios maldiga al que ha hecho esto! ¿Quién eres? ¡Aquí! ¡Paga por tus pecados! ¿Ves? Me cago en tomando juguetes. No sé si es porque me han pillado o bien robando cuchillos o porque han descubierto que estábamos. Mira, se ha huido. ¡Da la cara! Vale, pues nos vamos a ir de aquí ya. Vámonos a por el siguiente ciudadano. Que realmente está cerquita. Aquí está a escasos 40 metros. Vale, vamos a subir por aquí. Vete antes de que me enfade, campesino. Cuidado con el estandarte. Pero ¿quién me está viendo? No deberías estar aquí. Márchate. No sé quién me está viendo, la verdad. Joder, Altair. Vale, vamos por aquí. No sé cómo acceder al sitio este. Que me están aquí indicando. Ah, mira, por ahí es. Vamos a tener que pegar, me parece a mí. Este va a dar problemas. Ah, vale, este es el que está afuera. Me llaman. Ya me han cazado aquí. De mi parte. No tienes ninguna posibilidad conmigo, infiel. Dios está de mi parte. Hace molesto, vale, porque claro, vas a por a salvar al ciudadano. A lo mejor para pasar al ciudadano tienes que cargarte antes a mil guardias. Joder, me dejan, Vale, me quedan tres o cuatro. Vale, quedan dos. Perfecto. Vale, estas son mucho más largas, vale, porque entre que vas a... Mira, este sí que va a ir corriendo, ¿eh? No te vas, amigo. Joder, macho. Ahora, esto es como las cucarachas. Matas a una y aparecen mil. Pues esto igual. Macho, te cargas aquí a un guardia y te aparecen 20. Ya, hostia. Qué pesaditos sois. Vale, a ver si ya se van. Se van, perfecto, iros. Vale, vamos a salvar realmente a lo que nos importa, ¿vale? Porque si no. Viejo es. Vale, aquí hay cinco guardias. ¡Aléjate! ¡Apártate de mi camino! Vale, dos, nos hemos llevado a dos ahí, está mal. Antes de que se dieran cuenta. Vale. Vale, uno. Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Vale, bien. Pues van cinco, creo, ¿no?
5 ciudadanos, vale, mira, se nos desbloquea aquí un grupo de eruditos para poder pasar fácilmente de nuevo aquí, vale, cuando haya guardias podemos pasar por los con los grupos de eruditos camuflados. Vale, pues vamos a... Ay, perdón, con las dos, joder. Vamos a por el sexto. Está más o menos cerquita, entre comillas. Vamos a por él. Unas monedas. ¿Por qué razón se mueve alguien tan deprisa? Vamos a ver si ya nos damos algo. Uy, encima muere. Madre mía. No quería matarla, la verdad. Simplemente quería empujarla, pero... con tan mala suerte... Vale, aquí te hay... voy a cortar las manos. Vale, nos llevamos aquí a otro. Vale, otro muerto. Y aquí te quedan los golpes, amigo. Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Perfecto, 6 de 12. Nos desbloquea el grupo de vigilantes, ya sabéis, para ayudarnos en las peleas o bien a escapar. Vale, pues ahora vamos a ir a por este mismo de aquí. Queda justo a la mitad, si no me equivoco. Efectivamente, 6 de 12. Vale, vamos a ir por estas escaleritas de aquí. Ya veis que no tienen misterio las misiones estas de salvar a ciudadanos, es simplemente ir al lugar, el icono este, ¿vale? Del mapa. Que aparece y matar a los guardias, ¿vale? Matar a los guardias que aparecen simplemente y hablar con el hombre o la mujer que estén, que hayan, que estén ahí, como en este caso, amenazando. Ten mucho cuidado. Voy a cortar la cabeza. Vale, bien, nos hemos llevado. Fijaos, ¿eh? La pelea. Gracias a Dios, me ha salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. Ahí está, 7 de 12, perfecto. Ha sido rápido, rápido y indoloro. Vale, vamos a por este de aquí. Bien, ¿quién eres tú? Nos vamos del lugar de... A ver si podemos robarle a este. Perfecto. Hemos robado cuchillos, ¿vale? Que nos van a venir muy bien para las peleas. Por ejemplo, aquí cuando haya guardias y demás, si las lanzamos desde lejos, es un arma que... que siempre va... nos mata de uno, ¿vale? Pues va a costarte la vida. Mirad, por ejemplo, aquí... ¡Te voy a cortar las manos! Inténtalo. ¿Listo? Tirar desde lejos, ¿vale? A ver si le puedo pegar una tonta. Sí, vale. Sí, también le pegas una tonta con el cuchillo. Dios, me da cuchillazo, sí. Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. De lujo. 8 de 12, muy bien. Vale, ya solo nos quedan 4. Ya va un poquito más rápido. Al principio, entre el bug ese que pasó y luego que se nos juntan muchos guardias, pues al final va haciendo un poquito más largo, pero bueno, ya lo hemos casi conseguido. Ahí hay otro, vale. No, a ti no me quieres fijar, te quiero fijar aquí. Apártate de mi camino. Si me voy, ni me puedes escapar. 2. Ahí estamos. Fijaos con qué facilidad, ¿vale? Hemos... Oye, vaya por hablar. Toma. Moran un montón las ejecuciones con cuchillos. Muchacho. Ojalá mis como decía, hijos que veis, cuando lleváis cuchillos arrojadizos, les esta se hace mucho más rápido el combate, ¿vale? Es un héroe, de verdad. Desde larga distancia los lanzáis a los enemigos y los matáis de un golpe, ¿vale? No. No tenéis que esperar a nada más. Desde lejos lo fijáis. Pues muere. Vale, aquí ahora ya me han detectado. Como me he quedado en lugar de los hechos. Estoy perdiendo el tiempo, pues. ¡Déjalo!
las ejecuciones con el cuchillo. Au. Aún me mata. Ah, te vas, ¿no? Ahora sí que te vas, cobarde. Vale, pues vamos a por el noveno. No, por el décimo, perdón. Este lleva cuchillos para poder robarles, así que. ¿Cómo ha ocurrido? Venga, Altair, hijo mío. Por Dios. ¡Por Dios! ¿Eh? Este se está percatando, que le estamos robando. No, ¿qué ha pasado? No, no le vamos a robar a este porque se ha dado cuenta. Vamos a ver si con este... Entiendo por qué no lo coges y estoy a escaso medio metro, o sea... ¿Qué es esto? Bueno, pues nada. No quiere que se lo robe, pues no se lo robo. No sé realmente hasta qué altura tienes que estar para robárselo, porque estaba cerquísima y no le daba la gana de cogerlo, pero bueno, en fin. Vale, vamos a... ¿Qué pasa, que no subes? ¿En serio? Entonces hace unas cosas más raras el juego de... No sé. De repente no se quiere enganchar o no... En fin. Vale. Vamos a matar a este arquero de aquí. Ahí está. Vale. Los guardias estos ni se han dado cuenta que hemos entrado aquí. Perfecto. Vale, pues nada. Vamos a subir... Aquí hay un arquero, hay que tener cuidado con él. ¡Muere! ¡Mierda, mierda! Vale. Ay, pero no muere. Ahora sí, perfecto. Vale. Como veis ya son... Se van complicando las zonas, ¿eh? Ya cuesta más llegar al objetivo. Muchos más enemigos, ¿vale? Vale, ya no me quedan cuchillos arrojadizos, lo cual... Déjame marchar. Un poco putada, pero bueno. ¿Quién te crees? Vale, me queda uno. Gracias. Perfecto. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Muy bien. Vale, van 10 de 12 ciudadanos salvados, ¿eh? Ya solamente nos quedan 2. Y habremos completado el objetivo del vídeo de hoy. Sé que se hacen un poquito más largos, pero bueno. Estos son locos. Tenemos que venir por aquí, parece ser, ¿no? Sí, por aquí vamos bien. Como veis, hay muchísimo guardia ya por cada zona del mapa. Ten mucho cuidado. Tiramos a uno por lo menos. Vamos allá otro. Otro más. Quedan dos. Y ahora aquí, amigo. No nos queda solo, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Mierda. Ha aparecido aquí otro de la nada.
gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? Muy bien. 11 de 12 ciudadanos salvados. Perfecto. Vale, pues nos quedaría uno nada más. Ya por fin, aleluya. Un ciudadano en el barrio rico de Jerusalén. Está más o menos cerquita, así que vámonos para allá. No sé si estará... Ah, mira. Dios te ha abandonado. Vale, esta pelea va a ser más o menos, creo, rápida. A lo mejor por hablar no lo es. Pero bueno, levantamos al otro. Y aquí a, al otro. Ahora ya solo nos queda. Ahí estamos. Pero el último de ellos, eso espero. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. Vale, misión desbloquea un grupo de eruditos. Dice, todos los ciudadanos han sido salvados en el barrio pobre de Jerusalén. Perfecto, pues 12 de 12 ciudadanos salvados, ¿vale? Y nos dicen que los eruditos son como un escondite en movimiento, ¿vale? Nos sirven para escaparnos de guardias y escondernos. Así que si miramos en el mapa, pues ya está todo completado. Mirad, en este, una curiosidad, en el barrio rico de Jerusalén ha habido varios grupos de eruditos. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Un total de 5 grupos, cuando de normal siempre lo que se nos desbloqueaban eran vigilantes sin más. Pero bueno, está bien, está bien. Así que pues nada, ya están los 12 ciudadanos salvados. Objetivo del vídeo completado, así que nada chicos, lo que siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un rato agradable aquí junto a un servidor. Si es así, que le deis a like, que ayuda mucho, la verdad, que le deis al botón de suscribirse, que activéis la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos vídeo al canal. Cualquier comentario me lo podéis dejar aquí abajo que os leeré y os responderé encantado. Un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.